primera ceremonia en Colombia, congregando colombianos en cantidad, ecuatorianos numerosos, pero también un argentino, un portugués. Pero fue una ceremonia que tuvo la gracia de congregar gente de América del Sur y hasta la punta primera de Europa, Portugal. Un arco que sobrepasa el océano Atlántico y nos une con Europa. Esta ceremonia ha permitido que cada uno fuera revestido de los símbolos para los momentos previstos por Nuestra Señora de Fátima y para los momentos, por lo tanto, de mucha devoción, de mucho ardor, de mucha fortaleza, y para que seamos fuertes, para que seamos devotos, para que seamos firmes, fieles, es indispensable que seamos purísimos, castísimos. La castidad es la fuerza en el combate espiritual y en cualquier tipo de combatividad. El mundo está lleno, tomado por la impureza. Hablan de guerras en Kosovo, hablan de posibilidad de guerra en el Oriente Medio, hablan de guerras, incluso aquí estamos en una situación en nuestro país terrible, situación de convulsión, es verdad. La causa, falta de pureza, falta de castidad, falta de devoción, falta de veneración a Nuestra Señora. De manera que yo, en el término de esta ceremonia, antes que cantemos el Magnificat, después de habermos empezado la ceremonia con el Confiteor, la terminaremos con el Magnificat, para agradecer a Nuestra Señora todo lo que nos ha dado. Yo les recomiendo, sean puros, sean castísimos, sean virginales, y para eso sean humildes. Sin humildad no tenemos castidad, no tenemos pureza. Y para que seamos humildes, castos y puros, es indispensable que crezcamos mucho y mucho y mucho en la devoción a Nuestra Señora, en la devoción a los que nos protegen en el cielo, que crezcamos en esta devoción y pidamos mucho estas virtudes. La castidad, la pureza, es una virtud angélica. Los ángeles la practican con toda facilidad, porque no tienen las inclinaciones, no tienen cuerpo, no son como nosotros, y no son concebidos en el pecado original como nosotros. Nosotros, para que crezcamos en esta virtud, es indispensable que practiquemos la virtud de la humildad. Yo les deseo eso: pureza, castidad, humildad, y para eso mucha devoción, mucha devoción. ¿Qué pasará mañana? Mañana estarán ustedes en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Portugal, en tantas partes del mundo, difundiendo la devoción a Nuestra Señora. Estarán ustedes con esta ropa, con los símbolos que llevan en el pecho, una cruz de alto a bajo. Cruz que invita a recibir bien el dolor, a recibir bien el sufrimiento. Cruz que invita a seguir los pasos divinos elevados de nuestro Señor Jesucristo. Cruz que invita y que proclama: es por medio de la cruz que llegamos a la luz. Per crucem ad lucem. Ustedes son llamados a la cruz. ¿Por qué? Porque a través de la cruz llegarán a la luz. Es necesario que tengan esta compenetración de que el futuro les aguarda con una misión muy grande. Misión que será mucho más grande que cada uno puede imaginarse. La humanidad está pervertida. Las modas son inmorales. Las costumbres son las peores posibles. La gente se va entregando cada vez más al ateísmo y se va entregando cada vez más a la inmoralidad y al pecado. Y nosotros somos llamados a representar la luz de nuestro Señor Jesucristo, y para eso es necesario que seamos muy asistidos, muy protegidos por la gracia, y para eso es necesario tener mucha devoción a Nuestra Señora, que es el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y que la Virgen del Cielo, que nuestro Señor Jesucristo de aquí presente en el Sagrario, les bendiga de una forma toda especial y les proteja para que sean cada vez más puros, castos, humildes, batalladores y devotos de ellos. Pidamos en este Magnificat que Nuestra Señora acepte nuestra gratitud por la ceremonia por la cual pasamos. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.